Soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. El título que hoy nos convoca reúne el fundamento de esta escuela: Salud y Creación, Poesía y Psicoanálisis. Con respecto a otros títulos que nos convocaron sobre el psicoanálisis del amor, la interpretación de los sueños, etcétera, etcétera, evidentemente este marca otro grado de compromiso y otro grado de interés en los dos lugares, en el público, ¿no? Por mi parte, supone incidir en nuestro fundamento de trabajo, y por parte del público también entender que no siempre uno, cuando se acerca a algo, va buscando algo referente a su propia neurosis, que también son espacios para proponerse más allá de sus necesidades, es decir, proponerse campos de crecimiento y desarrollo. Si hablamos de creación, evidentemente la creación no es un proceso en sí que nadie le vaya a estipular a ustedes como necesario, aunque yo les vengo a plantear que sí lo es. Entonces, bueno, nos encontramos con ese título, nos encontramos nuevamente aquí en la Biblioteca Iván de Vargas. Les agradezco que compartamos esta mañana de domingo y espero que, bueno, que podamos construir a través de, también de sus preguntas, de alguna manera, una posible comprensión de la implicación que cada uno de nosotros tiene en la creación. Es decir, que si uno no se había planteado su relación con eso, se lo pueda plantear a partir de este momento. Para encontrarme aquí con ustedes, mi primera reacción fue acudir a un libro que de alguna manera, ya han pasado 40 años, ese libro abarca 20 años de la historia de Grupo Cero, es el libro Poesía y Psicoanálisis, 20 años de la historia de Grupo Cero, escrito por el director de Grupo Cero, Miguel Óscar Menasa, donde se van a reunir pues diversos textos que fundamentan pues, bueno, el origen de este movimiento y de esta escuela. Como digo, han pasado 20 años más y también he tomado otros textos de, ¿no?, de Freud y Lacan, ha hablado 5, donde habla del proceso creativo, de los grupos de producción. Hay mucha materia para estudiar, para encontrarnos, para aquellos que se puedan interesar sobre la creación y el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos vayamos conociendo, aquellos de ustedes que no tengan noción de qué es esta escuela, de por qué su existencia y por qué unir poesía y psicoanálisis, en 1971 se escribe el primer manifiesto de Grupo Cero, se escribe en Buenos Aires, un grupo de psicoanalistas, de alguna manera se separa, se cinde para generar un nuevo movimiento diferente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en el 71. En esos fundamentos van a tomar textos que ellos van a establecer como fundamentales para ese crecimiento. Textos, los fundamentales van a ser El Capital de Marx, la interpretación de los sueños de Freud, el manifiesto surrealista de Breton, el libro de Roberto Alt, Raúl González Tuñón, Mayakovsky, es decir, autores, poetas que, ¿no?, que definen una forma de habitar la creación y que definen la poesía como un fenómeno transformador, ¿de acuerdo? Tomando esos fundamentos, en el año 81, 10 años después de ese primer manifiesto en Buenos Aires, se funda en Madrid la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Perdón, estoy en una conferencia. Cuando termine te llamo. Vale, un besito. Hasta luego. La realidad nos interrumpe porque fíjense que justamente en este momento que estamos aquí está produciendo la creación.
El director de Grupo Cero está precisamente en su taller de pintura conversando con los internautas y pintando. Él es un ejemplo. Cada uno de nosotros tiene que ser ejemplo de haber comprendido algo de estas propuestas. Ningún poeta tiene que parecerse a otro poeta, ninguna persona tiene que parecerse a otra persona, ningún paciente se tiene que parecer a otro paciente. Entonces, la teoría está para mostrarnos los caminos, luego los caminos los tenemos que hacer las personas. La fundamentación de esa escuela, que se inaugura hace 36 años en Madrid, permite indicar los caminos que van a guiar esa formación, la transmisión del psicoanálisis. El fundamento de esta escuela es transmitir el psicoanálisis, pero para transmitirlo va a decir que sin escritura no es posible. Es decir, la poesía forma parte del currículum formativo del psicoanalista de Grupo Cero. No hay formación si el psicoanalista no escribe. Entonces, en la formación va a estar incluida la poesía como un instrumento de conocimiento. Y ese es, de alguna manera, el aporte de Grupo Cero, poesía y psicoanálisis, pero que ya estaba presente en Sigmund Freud. Si uno es lector de Sigmund Freud, de los grandes científicos, sabe que el desarrollo de la ciencia, este mismo decía que sin imaginación no hay progreso científico, no se puede producir algo nuevo si previamente no ha podido ser imaginado, y la imaginación evidentemente no se basa en la lógica, ¿no? Entonces, la creación va a permitir producir algo que todavía no existe en la realidad, y a partir de ahí se produce la ciencia, lógicamente. Entonces, nuestro fundamento va a ser que vamos a tomar los textos de Freud para estudiarlos y conocer y transmitir los fundamentos de ese método de conocimiento, el psicoanálisis, y la poesía como el instrumento necesario para producir la interpretación psicoanalítica. Es decir, la poesía trabaja con el imaginario universal, va a permitir hablar de algo que todavía no ha acontecido. Les tomaré en el transcurso de nuestra conversación algunas notas que me parecen que nos pueden ayudar a pensar esto que nos encontramos. Hay personas que a veces cuando hablamos de salud y creación empiezan y hablan de la creación, del arte como terapia. Nosotros vamos a pensar que el arte es un trabajo que requiere un grado de salud. No podemos buscar la salud se busca en la ciencia, que se ocupa de la salud, ¿no? La salud psíquica se ocupa el psicoanálisis de ella. Y el arte tiene que ver con la producción de algo nuevo que todavía no está. Entonces no sirve para curarme de mi neurosis. Menasa indica muy claramente que Van Gogh, cuando creaba, no era un loco. Cuando se cortó la oreja era un loco, pero cuando creaba sus cuadros no era un loco. Entonces en la obra no puedo ver la neurosis del autor. Si veo la neurosis, ¿no? Si yo escribo un poema y habla de mi vida, no es un poema. Un poema tiene que ser universal y además hablar de algo que yo no sé de lo que hablo, ¿no? Entonces nos va a servir la formación que se da en Grupo Cero y los poetas que estudiamos y que va a proponer para entender que es el inconsciente el que tiene que ver con el proceso de creación, que la creación no acontece en el campo de la conciencia, en nuestra voluntad. A veces cuando el artista, ¿no?, va a pintar el cuadro, va a escribir el poema, en muchas ocasiones lo tiene previamente diseñado, lo tiene previamente establecido. Nosotros decimos que el poema es aquello que sorprende al que lo ha escrito. Incluso a veces nosotros en los talleres recomendamos que se ponga, ¿no?, que escribas y se ponga tu nombre debajo, porque uno lo ve al tiempo y uno no lo reconoce como propio. Es muy interesante, ¿no? Entonces uno no tiene que reconocerse, porque es como si yo me hago una foto y yo les voy a ustedes mostrando la foto, ¿no? Entonces, no, tiene que ser algo donde yo descubra algo nuevo de mí porque soy humano, pero no habla de mí. Habla de mí porque yo soy uno como ustedes, pero habla para otros, ¿no? Entonces, en la obra de arte está el artista, el creador, pero como un trabajador, ¿no? Él es un vehículo, el poeta es un trabajador que trabaja para la función poética, no trabaja para él. Nosotros hablamos de poeta, pero podemos poner pintor, podemos poner dramaturgo, podemos poner cineasta, todos en el ejercicio de esa función creadora. Además, no función creativa, función creadora porque la creatividad
tiene más que ver con el publicista, con, es decir, utilizar elementos para transmitir una serie de, ¿no?, de propuestas de atracción. Pero la creación es producir algo nuevo. ¿De acuerdo? Y además no hablamos de construcción, hablamos de producción, porque es un trabajo. Hay una materia prima y hay unos instrumentos de trabajo, hay un trabajador y va a haber un producto efecto que no se va a parecer, ¿no? No se, el cuadro no se tiene que parecer a los cuadros que yo vi previamente, ¿no? Evidentemente sirvieron de alimento, pero hay un proceso inconsciente que da como resultado eso. El poema, lógicamente, va a incluir mis experiencias vitales como materia prima, los textos que haya leído, los autores que me han influenciado, pero como materia prima no se tiene que parecer a eso, ¿no? Si no es una copia, es un calco, no es un proceso de creación todavía. La Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero tiene esos dos currículums de formación, el psicoanalítico y el poético, el creativo. Nosotros tenemos una editorial de poesía y psicoanálisis, tenemos talleres de poesía, tenemos un espectáculo de flamenco y poesía, tenemos un espacio donde los integrantes pueden desarrollar sus capacidades artísticas en la canción, etc. Como un elemento donde pensamos que sin el trabajo del arte, de la creación, no estaríamos generando algo nuevo para, ¿no? Estaríamos haciendo el trabajo de oficina, pero no hablaríamos de lo que nos ha sido transmitido a nosotros. Entonces, forma parte del currículum y además la cultura es algo que tiene que ser ejercida por cada uno de nosotros, ¿no? Freud dice, en cada uno de ustedes hay un poeta, yo me siento el cerrajero que les abre la puerta a la creación, porque la neurosis lo que genera es un apartamiento de esa energía que uno tiene para crear, ¿no? Un apartamiento de la realidad que te imposibilita para utilizar la verdadera energía psíquica, que es esa energía que nos sirve para el amor, nos sirve para trabajar en la oficina, pero nos sirve para los procesos de creación, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de esos caminos que uno a veces toma, de me voy a pintar porque me relajo, que está genial, relajarse, está genial pasar un buen rato, está genial ponerse a escribir, pero uno se tiene que plantear. Cuando va a escribir, si escribes de tu vida, no es escritura. Tiene que haber un trabajo de transformación. Yo tengo que ser un lector. Yo tengo que ser alguien que pueda, ¿no?, escribir algo que sea diferente a mí mismo. Y esa escritura, esa producción artística no puede estar escondida. ¿Cuántas personas dicen, yo lo pinto, pero no lo ve nadie? Yo escribo, pero está en un cajón. ¿No? Tiene que haber un compromiso social de poner en circulación eso para que uno pueda saber qué le ha pasado a uno, ¿no? Para que luego pueda permanecer o no. Podemos pensar el psicoanálisis como la única arma, por ahora, contra el verdadero poder del Estado burgués, sus modelos ideológicos, la familia, la religión, la creación, la medicina, las formas del ocio, todo aquello que nos forma para ser dominados. El arte es un medio para huir de esa dominación del Estado ideológica que ejercen cada uno de nosotros. Por eso no se fomenta la creación entre los ciudadanos. Por eso a ustedes le hacen ver en los museos y le hacen, ¿no?, que el otro hace el arte y ustedes son espectadores. Pero no, ustedes tienen que ser creadores, ustedes tienen que ser poetas, ustedes tienen... Es decir, que el verdadero beneficio es que cada uno de ustedes puede ser eso, puede realizar ese trabajo y pueden generar los beneficios que ese trabajo genera en ustedes. Me siento libre, ecuménico, cuando escribo mis versos. La libertad no es hacer lo que a uno le da la gana. La salud no es me siento bien. La salud es poder utilizar la energía psíquica que todos tenemos para la sublimación, que es el más alto grado de utilización de nuestra energía. Usted dice, yo voy a trabajar, tengo mi sueldo y tengo mi vida. Muy bien, pero eso no trasciende. Eso es su propio, ¿no? Tengo hijos. Eso es, digamos, el circuito de la necesidad, ¿no? Pero más allá del circuito de la necesidad está el circuito del deseo, que es realizar un trabajo para producir algo que le va a producir beneficios a usted y beneficios a otro, pero que no era necesario. Era del orden del deseo humano. El deseo humano no desea objetos, desea desear. Es una energía desplazable, que es la que produce el avance de la civilización, ¿no?
que es la que produce, ¿no? El arte no sería necesario, ¿no?, para los modelos ideológicos del Estado, pero es lo que permite que seamos la especie que somos, la especie humana, la especie donde tenemos lenguaje, que determina las condiciones de nuestro aparato psíquico. También las condiciones en las cuales, en los desvíos, nos vamos hacia las enfermedades, nos vamos hacia los síntomas, las dificultades que cada uno de nosotros tiene para usar su instrumento. ¿No? Somos el producto-efecto, ¿no?, de la educación y de nuestra relación o respuesta a lo que nos ha venido desde la realidad. Cuando nacemos no traemos nada, todo viene dado desde fuera. Entonces cada uno de nosotros es el producto-efecto de ese trabajo que hemos hecho. Por eso no se acaba a lo largo de tu vida, por eso no estamos hechos. Estamos aquí, pero tenemos el compromiso cada uno de nosotros de seres humanos al que estamos propuestos. Es decir, usted tiene un instrumento en usted para ser no solo el que trabaja para su necesidad, no solo el que va a la universidad para luego ir a la oficina y trabajar, sino aquel que va en busca de un conocimiento, es decir, de algo que ponga en tela de juicio lo que pienso. El científico, ¿no?, realiza su labor para descubrir lo que no sabe, no para alimentarse de lo que ya sabe. Todos tenemos que ser científicos, es decir, todos tenemos que estar sujetos a ese trabajo de transformación constante de lo que somos. Pero para que funcione el amor, que ya hemos hablado en nuestros encuentros también de eso, igualmente la única manera es no repetir lo hecho, no pensar al otro previamente. ¿No? Ayer cuando leía también, veía cómo uno de los errores más frecuentes que acontecen en las parejas es que yo pienso al otro como ese que fue ayer, como, ¿no?, como si yo tuviera una definición de lo que es el otro y le trato siempre de la misma manera, con esas expectativas. Claro, ahí me equivoco, porque el otro es nuevo, ¿no? Al psicoanalista se le pide que no tenga nada en la cabeza cuando se encuentra con el paciente, es decir, ese paciente es nuevo, tú no sabes quién es, aunque viniera ayer, es uno nuevo en esa oportunidad. Entonces, cada vez que yo consigo vaciarme de todos mis prejuicios, me puedo permitir la relación con el otro para ver qué es lo que se produce ahí, porque en cada encuentro es una novedad, y ahí se va generando las transformaciones, ahí se va generando también el espacio poético, ¿no? Hablamos de poesía y ustedes dirán, pero yo no sé leer poesía, pero eso, porque nadie les enseñó a utilizar esa riqueza que tenemos como humanos, ¿no? La poesía es como el más alto grado de complejidad del pensamiento humano, luego va a venir todo lo demás, pero la creación poética es la que va a permitir todas las creaciones artísticas, porque la poesía habla de vidas que todavía no han sido vividas. Habla del futuro, ¿no? Dice al futuro cómo vivimos, pero sin yo saber lo que estoy diciendo. Cuando yo leo me doy cuenta de cómo estoy siendo tratada. El otro día, el miércoles, que el doctor Menasa daba una conferencia en la Biblioteca Ángel González sobre mujer y deseo, dice, en la escuela de psicoanálisis grupo cero, todos los psicoanalistas tienen la obligación de escribir, porque si no escribes, no sabes cómo te están tratando. No sabes cómo se está viviendo, no sabes cómo el Estado te está dominando. Cuando escribes, estás viendo cómo estudias, cómo piensas, ¿no? Estás dejando marcado, no solo para ti, sino también para los demás, en el mundo en el que vivías, ¿no? Entonces hay escritos que todavía no hemos podido llevar a la realización. Son propuestas para el futuro, pero que habrá ese futuro porque están escritas. Si no, no hay. Si no hay representación previa de algo, usted no lo puede vivir. ¿Por qué el psicoanálisis de cada uno te produce vida? Porque si tú no puedes concebir eso, no lo puedes vivir. Primero está la idea y luego está la posibilidad de llevarla a cabo. Entonces, cada uno de nosotros tiene pensamientos inconscientes, que además las ideas que ustedes tienen son fantasías, no son ideas, no son sus pensamientos inconscientes. Pero cada uno tiene su pensamiento inconsciente sobre las relaciones. Y eso determina su modo de vivir. Lo que acontece en tu vida, el registro de tu vida, está marcado por tu determinación inconsciente. Por eso, cuando trabajamos esa determinación, esas ideas que determinan tu relación con los hombres, tu relación con tus padres, tu relación con el dinero, cuando trabajas eso y lo transformas, puedes ampliar tu rango de vivencias, las experiencias que puedes habitar,
¿Por qué? Porque estaban todas ahí, pero tú ibas por el camino de que previamente habías concebido. Entonces la poesía y el psicoanálisis generan esa apertura sobre elementos que previamente no habían sido conceptualizados. En el trabajo creativo se produce goce, no en el trabajo alienado. Va a hablar también, es muy importante el concepto de trabajo siempre. Y eso que nosotros lo tenemos súper denostado. Tenemos trabajo a la idea de eso, ir a la oficina, de ir no sé qué, qué trabajo me cuesta, el sudor de la frente. Tenemos muy asociado al sometimiento, a la obligación, a la sociedad injusta donde uno trabaja mucho y te pagan poco. Pero claro, corremos el peligro de no darle la importancia a ese concepto, ya que el trabajo es aquello que permite al hombre, cuando digo hombre y mujer, digo ser humano, entiéndase, la transformación de aquello que está en la naturaleza y que luego nos va a permitir usarlo para nuestra vida, ¿no? Producir la mesa, producir la relación que tenemos, es decir, no hay nada dado en la naturaleza, ¿no? Todo es un producto de trabajo humano. Por eso podemos habitar. Uno llega y no se da cuenta que ha habido trabajo para hacer este edificio, para construir las relaciones con los funcionarios que están aquí y nos atienden, que hay un trabajo para que yo esté aquí dando la charla y que yo he podido desarrollar mi profesión. Imagínense la de trabajo que hay en todos los elementos que nos rodean para estar aquí. Y sin embargo no nos damos cuenta. Y se nos damos cuenta del trabajo cuando algo falla. Falla la máquina. Y empiezo a decir, hay que ver qué ha hecho la máquina, que se ha equivocado, qué inútil, que no sé qué. Me equivoco yo en algo. Y digo, hay que ver, solo cuando fallas te acuerdas del trabajador. Si algo va bien, no te das cuenta de que es un producto efecto de un trabajo. Entonces, el concepto de trabajo tiene que ser un elemento fundamental en nuestras vidas. También para psicoanalizarse. Porque si el paciente, que ser paciente es una construcción, el paciente no viene hecho a la consulta, ¿no? Cuando uno va a la consulta, puede ir por tantos motivos como personas hay. Pero evidentemente muchas veces uno viene y dice, ¿qué me pasa esto? Estoy preocupado por esto. Es decir, viene con una molestia en su vida y eso le mueve a realizar esa acción. Pero todavía no se ha dado cuenta de que el que tiene que hacer las modificaciones en su vida va a ser él, ¿no? Que no es el psicoanalista el que te va a dar la solución. Estamos acostumbrados en muchas ocasiones, uno va al médico, el médico me da la receta, ¿no? Además se dice, la receta, ¿no? Me la tomo y ¡cha! Solución, claro. Y lo que te viene a plantear el psicoanálisis, muy bien, yo vengo, pero el que va a trabajar es usted, ¿no? Y por eso el paciente se tiene que construir, porque el primer paso de ese paciente va a ser aceptar que el que tiene que trabajar es él, el que se va a jugar es él, el que tiene que poner en juego su vida es él. El psicoanalista es el instrumento, ¿no? el elemento que va a permitir la aplicación de la teoría, de ese instrumento de transformación, pero que luego el sujeto en cuestión es cada uno de los que se tumba en el diván, que viene a ponerse a hacer ese trabajo, ¿no? Que si no hubiera ese espacio, no, porque más que espacio, es interesante que aquí también habla de tiempo, no es el espacio, dice, espacio es una cosa de los dioses. Las personas nos pasan con el tiempo, se trata de producir tiempo, porque nuestra cuestión es que somos seres mortales. Entonces, nuestra problemática no es habitar los espacios, es utilizar el tiempo de nuestra vida, que es lo que se nos va. Entonces, uno compra análisis porque produce ese tiempo para su psiquismo, y eso luego te da, trabajas esos pensamientos que te sobredeterminan y que luego te van a permitir generar esa vida que antes no podías vivir, porque no la podías representar. Porque la tenías puesta o en la agresión, o ¿no? en el sometimiento, o en ¿no? eso que te sobredeterminaba para ese producto. Cuando uno viene con un... Imagínense que ustedes vienen a la consulta y usted me dice, mira, yo hago esto, me pasa esto. Es como si desplegáramos, de alguna manera, en aparentemente discurso manifiesto, desplegáramos sus condiciones, ¿no? Esto es lo que me pasa, encontramos estos elementos. Esos elementos son su producto efecto. Es decir, usted está trabajando todo el día para dar como producto efecto eso. Esa vida que usted habita, esas relaciones que le van bien, que le van mal, ese sueldo que tiene, que es mucho, que es poco. Todo es un producto efecto de su relación con la realidad. Y venimos a estudiar eso, pero a transformarlo. A transformar su posición frente a la realidad. Para dar otros productos efectos. Pero van a depender de usted, ¿no?
en el trabajo de crear, va a depender de los instrumentos y del material, pero va a depender de que tú te dejes llevar por el proceso de creación. Porque es interesante que nos demos cuenta de que para crear tengo que dejarme llevar por mis procesos inconscientes. En la conciencia no está la capacidad de crear algo nuevo. La conciencia está sometida a la ideología del Estado. Es decir, esto que hablamos de trabajo alienado. Estamos alienados a la idea donde la sociedad nos ha educado en determinados elementos o condiciones de vida necesarias para ese Estado, para el mantenimiento de ese Estado. Ustedes le han enseñado cómo se tienen que relacionar con los hombres, cómo se tienen que relacionar con las mujeres, cómo tienen que hacer, cuáles ambiciones tienen que tener, todo, pues para de alguna manera amoldarse al entorno social que tienen y a lo que se espera de ustedes. Claro, la alienación, tomado como concepto marxista, viene y dice aquello que la sociedad capitalista ha puesto en ti para su propio beneficio, no para tu beneficio. ¿No? Lo alienado es aquello que en ti trabaja no para ti, no para tu crecimiento, tu beneficio, sino trabaja para el Estado, para el capital, para el otro. ¿No? Entonces, desalienarse de eso, ¿qué quiere decir? Extraer aquello que en ti te somete, pero que no es para ti. ¿Para qué? Para que uno empiece a habitar sus propios deseos. Es decir, trabaja para lo que en ti es un deseo. ¿No? Trabaja para que podamos conocer quién eres tú. Para poder producir las diferencias, cada uno de nosotros tiene que producir las diferencias. No podemos ser iguales, no podemos pensar igual, ¿no? Es imposible. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos diciendo frases iguales al otro cuando sabemos que no hay dos personas que piensen igual? Sabemos que cuando una pareja viene y te dice estamos de acuerdo en esto, sabemos que es una opinión que el otro ha censurado la suya, pero que hay una que impera sobre la otra, que es imposible que dos personas piensen igual. Y vivimos así, vivimos sin jugarnos todavía nuestros deseos. Entonces se trata, el trabajo creativo es, ¿no?, aquello que produce goce. ¿Por qué? Porque es algo que vas a trabajar para ti, ¿no? Y además vas a trabajar para ti, no para el orden de tu conciencia. A veces, en general, el trabajo creativo, que al que digo que todos tenemos acceso y derecho, y estamos, ¿no?, nuestro trabajo en la escuela Grupo Cero es llevar esa idea de que en usted hay un poeta y, ¿no?, desarróllelo en cualquier campo de creación, porque es la única libertad que tiene, ¿no?, para que veamos qué es capaz de producir usted, para que usted deje sus huellas. Eso va a contar con la oposición de su conciencia. Es decir, cuando te pongo, antes cuando había varias personas aquí, digo, sería interesante, digo, si fuera un taller de poesía, me pongo un libro y digo, venga, escriban, ¿no? Y te dicen, pero ¿qué me cuentas? Ah, página en blanco, ¿no? Todo frente a la página en blanco, el lienzo en blanco, ante la posibilidad de jugarse, ¿no?, sin esperarlo, ah, no lo esperaba, no traía nada, justamente ahí va a ser. Eso nos produce displacer. El goce no es placentero. Yo les pongo a escribir o a pintar. Pintamos esta pared ahora aquí, ¿no? Sin venir preparado, yo les digo, venga, hagámoslo. Ustedes se van a sentir mal. Van a decir, pero con el producto efecto se van a sentir bien. Es decir, va a haber goce. ¿Por qué? Porque les va a sorprender. Ustedes no tenían para nada la previsión de que eso pudiera hablar de ustedes. Pero claro, cada uno va a escribir algo que no esperaba. Y el producto va a decir, no, yo no sabía que sabía esto, yo no sabía que pensaba esto, yo no sabía que era capaz de expresar esto de esta manera. Y ese es el goce. El goce no es cuando hago el amor, me lo paso bien, no. El goce es aquello que yo no esperaba que se produjera y que él, ¿no?, de alguna manera me ha producido hasta displacer, ¿no? Porque ha supuesto mi entrega a esos procesos inconscientes que en mí son directivos. Pero claro, que tengo que apartar mi conciencia para que puedan surgir. El trabajo del psicoanálisis es eso, enseñarnos que la conciencia se tiene que quedar ahí fuera, que no sirve. La conciencia no sirve para el amor, la conciencia no sirve para hablar, la conciencia no sirve para escribir, porque es una fachada que está sometida a esa moral que nos quiere igualar, que nos quiere decir, todos tenemos que vivir el amor así, te lo define, te lo dice. La monogamia, la no sé qué, depende de la ideología o la moral que cada uno tenga.
¿no? Uno va a la iglesia y te están diciendo todo el tiempo la moral de esa religión. Uno va a otra religión y te dice todo el tiempo lo que se espera de ti como practicante de esa religión. ¿Qué se espera de ti? Que practiques una modalidad de vida. Se mete en tu vida la moral, la ideología, ¿no? Y el psicoanálisis dice, esa ideología a la que tú te sometes te dificulta ser tú, te dificulta esa creación. Entonces, aprender a liberarse de eso que nos somete. Hay un otro pensamiento en el hombre. Lo que se instrumentaliza en el proceso creativo es el pensamiento inconsciente. El creador es un inventor. Es alguien que termina hablando de algo que no está pasando, de algo que va a pasar. Porque hasta uno va a los museos y ve los cuadros, que además son sorprendentes, son gigantes, son no sé qué, son no sé cuánto, y dicen, eso es lo que pasó. Pero tenemos que ver que el arte, el verdadero arte, es algo que te habla de lo que está pasando y de lo que va a pasar, no de lo que pasó, ¿no? Habla de algo humano. Y esos son ¿no? las producciones artísticas que verdaderamente producen goce. Cuando hay un poema que te habla de algo como si fuera ahora. El otro día, por ejemplo, leyendo a Rimbaud, además con 14 años, escribía impresionantemente, ¿no? Te llevaba de una situación, ¿no? Hablaba de unos niños, tal, te hablaba de, ¿no? de su situación dramática, estaban en casa, su madre les había abandonado, estaban pasando frío, tal. Una estrofa. La siguiente estrofa era como un sueño donde los niños se encontraban con su mamá, dice no sé qué, de repente, ¿no? Te llevaba a una situación totalmente, te contaba una historia, ¿no? Y te, claro, tú dices, me crea una nueva realidad. Yo no pienso en mi vida, él me está produciendo una vida ahí y te está encaminando, te hace vivir algo que no necesariamente te tienes que ir a vivir. Ahí lo vives. El cuadro te tiene que hacer vivir algo ahí. Ahí, a ti. Entonces nos habla todo, es universal. Y incluye el trabajo del lector, el trabajo del que mira. El cuadro no es el autor el que quiere decirte. Es el trabajo del que mira, a ver, qué es lo que puede decirme a mí, qué me dice a mí. Yo tengo que hacer un trabajo, si no, no soy espectador. No podemos pensar que el artista, inspirado por las musas, ¿no? Con ese pensamiento también de que tiene que esperar el momento de... No, el trabajador tiene que estar trabajando constantemente para que en algún momento se produzca esa obra de arte, ese poema. Pero no tiene que esperar, ¿no? El que espera, desespera. Hay que trabajar, hay que leer. Tengo que alimentarme con los instrumentos que me separen de mi vida, ¿no? El producto-efecto no se puede parecer a mi vida. Si mi pareja, si mi relación amorosa se parece a lo que yo pensaba previamente, no es una relación de pareja, ¿no? Si mi vida se parece a lo que yo había planeado para ella, no es tu vida. Estás controlando los elementos conscientemente para producir eso, pero tu deseo no está ahí, porque tu deseo es diferente, contradice a lo que tú crees de ti. Lo que se trata es de ampliar nuestra vida. Aprender a conocer ese otro elemento negado por nuestra conciencia, que son los deseos inconscientes, el pensamiento inconsciente, que es aquel capaz de la creación, de la producción científica, de producir una teoría que permita ver algo que nuestros sentidos no nos permitían. La ciencia se caracteriza precisamente por eso, algo que nos separe de la experiencia sensible, ¿no? Porque lo que estamos sometidos los sujetos es a nuestra experiencia sensible. Usted viene... O yo vengo y me digo, no, es que yo creo, yo tengo este gusto, yo pensaba, yo no sé qué, yo no sé cuánto, ¿no? ¿Por qué? Uno se va a su experiencia, a sus creencias, lo que le dijo. Entonces se pierde lo nuevo. Venimos a explorar lo nuevo, además con los instrumentos que nos permiten tomar esa novedad que antes no podíamos conocer porque no teníamos los instrumentos para conocerla. Y conocer la realidad es transformarla. Cuando uno se psicoanaliza, se transforma. Y transforma la realidad que vives. ¿Transformar la realidad qué es? ¿Me separo de mi marido, me cambio de trabajo, me cambio de pelo? No, no piensen en la apariencia. No tengan ideas. Es dejarse llevar por ese trabajo para producir algo nuevo. Y en el sentido que se verá después el producto-efecto. Ustedes tienen que ocuparse de trabajar. No de mirarse en el espejo.
no se tienen que ocupar. La vida es vivirla, no mirarse, no juzgarse. Cuando nos juzgamos y la comparamos con nuestra ideal, estamos todavía trabajando para, ¿no?, para nuestras neurosis. Porque la vida no tiene ideales, usted no tiene, se tiene que parecer a lo que idealiza. Cada vez que tenemos ideas, nos estamos deteniendo, ¿no? Estamos sometidos a esa fantasía que además es infantil. Entonces no habría que tener ninguna idea en la cabeza. Esa sería la propuesta. Toman la página y ninguna idea, ¿no? Un título, venga, pongamos un título. Y escribamos a ver qué se nos ocurre ahí, qué sale, ¿no? Ustedes dicen, vomito. No, no es exactamente vomitar, es un trabajo, ¿no? Pero que luego no es solo eso, luego uno lo lee varias veces, lo modifica, le sigue dando. Es un trabajo, ¿no? Trabajo productivo. Que no siempre todos los trabajos productivos son lo definitivo. A veces uno tiene que escribir 3 poemas para que salga un poema potable. Pero es un trabajo. No todo poema es creación, por supuesto. La labor de los talleres, además, les tengo que invitar el día lunes 20, que creo que es festivo, pero lo vamos a llevar a cabo, porque no hay mejor forma que festejar, que haciendo algo interesante. La doctora Norma Menasa, que es psicoanalista, es médico y es poeta, comienza un taller de poesía los lunes a las 8 de la tarde en la sede de Grupo Cero, calle Princesa, una hora semanal, 50 euros, el precio es asequible para todo el mundo. Vamos a comenzar ahora, el 20 de marzo, y la propuesta es recorrer las distintas... grupos literarios o movimientos literarios, ir estudiando los, ¿no?, los escritores más destacados de esos movimientos y también, bueno, para propuestas para poder escribir y leer. No hay construcción del creador fuera de lo grupal, fuera de lo social. El pensamiento que nosotros tenemos de la formación del creador es grupal. Esa energía grupal es la que nos lleva a no abandonar, a continuar, a ponerlo en circulación, a que siga habiendo, ¿no? Tenemos que entenderlo casi como una fábrica, ¿no? El doctor los domingos o ayer también a la tarde estaba pintando. Tenemos que pensar que estamos muy lejos de la producción capitalista, ¿no? Es decir, no estamos en una fábrica produciendo arte. No, estamos muy lejos todavía ahí, en el campo de la creación y la producción de la inteligencia inconsciente, ¿no? Mientras que en el ámbito de la producción consumista estamos súper avanzados. Compro una máquina, están aquí, produce, ¿no?, 20 móviles por segundo. Pero en el campo del arte no estamos así. Entonces, ¿para qué? ¿No? Tenemos que pensar en un futuro donde pensemos el trabajo de creación también así. No llevados por los gustos, sino como un trabajo social. Como algo que yo hago para que eso exista en mi vida y en la vida de otros, ¿no? Para que pueda de alguna manera transformar la sociedad que vivimos. El problema es que pensamos nuestra vida desde el imaginario restringido por la neurosis de cada uno. La neurosis de cada uno está influenciado evidentemente por la ideología que tenemos, pero también por tu propia neurosis. Claro, ahí nos estamos perdiendo la posibilidad poética del imaginario universal. Quiere decir que todas las palabras pueden unirse con todas las palabras, ¿no? Si lo vamos a la ropa, usted va y dice, anda, nunca se me hubiera ocurrido combinar esos colores, nunca se me hubiera ocurrido hacer ese color, nunca se me hubiera... Claro, es que todo es posible, hasta que alguien, ¿no? Pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, que cae ya una silla naranja, hubo una primera vez que se hizo, pero antes las sillas eran rojas. Es decir, que todo es posible, que no hay nada previamente establecido, que no hay nada que esté mal. Sin embargo, nos limitamos. Sin embargo, hay un imaginario que te dice, no, no se le puede echar sal a eso. No, pero eso no puede ser. No, pero eso sí no. ¿No? Y cada uno de nosotros nos restringimos a un imaginario donde hay combinaciones de palabras que uno no puede usar. Y al no poder usar, no puede vivir eso que esas palabras te llevan. Entonces, la neurosis es el empobrecimiento de tu posibilidad de vida, determinado por tu neurosis. Entonces tenemos que curarnos de eso para la ampliación. La poesía es el mayor grado de producción humana. Hay que habitarlo, hay que usarlo.
no hay nada que le pase al sujeto que no le venga desde fuera. También aceptar eso, que somos el producto, un producto social, que tu vida no es tuya. No solo que tú has sido un producto de trabajo social, de la profe, de tus padres, de tal, de cual, ¿no? Sino que además tu vida no es tuya. Que tú dependes de muchas personas, de muchas relaciones, pero que de ti dependen muchas personas y muchas relaciones. Y tú no te das cuenta, ¿no? Que cuando tú te decides hacer un poco generoso, no solo para tu realidad, sino también para la creación, se benefician un montón de personas. Que cuando uno se da licencia para trabajar para la creación, le haces un bien al mundo. Te haces un bien a ti, pero le haces un bien al mundo. ¿No? Y yo creo que nos tenemos que plantear que eso es algo necesario también, que no es un capricho. Que pintar, escribir, amar, hablar, tendrían que ser casi obligaciones. En el sentido que permanecer callado es un egoísmo. Que permanecer sin escribir es un egoísmo, ¿no? Que dejar que otro lo haga es una mal comodidad, ¿no? Es una pobreza. Entonces la riqueza es la riqueza de las relaciones sociales, la riqueza de aquello que tú eres capaz de producir entre otros. Que un cuadro no puede ser un cuadro para ti, tiene que ser un cuadro para otros. Que un poema no tiene que ser un poema para ti, que hable de tu infancia, no, tiene que ser un poema para otros. Tenemos que pensar, ¿no? Abrirnos y poder transformarnos, porque eso que hoy sientes como vergüenza, como timidez o tal, es algo de lo que uno se tiene que ir curando, ¿no? Que uno no es ese poema, es más. Que ese poema es más que tú, que ese cuadro es más que tú, ¿no? Me gustaría que ustedes también pudieran preguntar, hablar, pintar, escribir, amar. Bueno, hablas de la creación, has dicho que es como dejar de un lado pues todo lo aprendido. Yo te lo digo en otras palabras porque no me quedo muy bien con las que tú expresas, como quitar un poco toda esa parte social donde hemos sido creados como obligados, ¿no? O algo así, no obligados, sino estandarizados, ¿no? Y la verdadera creación es pues dejar todo eso de lado e inspirar desde ese inconsciente que ni siquiera sabes lo que va a salir, ¿no? Uh-huh. Ni previamente tener una idea de decir, pues voy a realizar, yo por ejemplo que pinto un paisaje, ¿no? Aunque me parece maravilloso lo que has hablado de la poesía, lo desconocía, ¿no? Por ejemplo, Freud fundamenta la teoría del inconsciente, la fundamenta su, aunque no es su primer texto, la obra inaugural es la interpretación de los sueños. A partir de ahí, esa es la estructura donde él va a fundamentar ese aparato psíquico. Entonces uno tendría que poder producir el arte como se produce un sueño. Es decir, tú estás participando en el sueño, tú eres el soñante, pero tu conciencia no. Entonces el producto del sueño es perfecto, cumple su función perfectamente. Pero tu conciencia no ha intervenido. Es decir, cuanto menos intervenga, más sueño perfecto, ¿eh? Más cumple su función. Entonces la poesía tiene que ser, ¿no? El arte tiene que ser como el sueño, es decir, sin tu presencia. Tú eres el vehículo, tú eres el cuerpo que porta, ¿no? Claro, tú tienes el sostén corporal para escribir, para pintar, para tal, pero tú eres el vehículo. Entonces tú vas a hablar por lo social. Hay algo social que se va a expresar a través de ti. En el sentido del deseo humano. El deseo humano, o sea, es lo que se manifiesta en el sueño, en el lapsus, en el chit, ¿no? Que es el deseo entre las relaciones entre las personas, ¿no? Pero claro, el arte debería ser eso. Debería ser esa propuesta donde nos podamos liberar de esos condicionantes que nos restringen la novedad. Porque cuando la conciencia está presente, aunque el cuadro salga muy bonito, no hay goce. Puede estar muy bonito, de hecho hay muchos cuadros bonitos, muchos libros muy bonitos, uno va a las librerías y hay muchos bestsellers y no sé qué. Además, le parece más bonito, también lo pensaba con la charla, ¿no? Digo, claro, si voy, yo que hago tantas charlas, digo, a veces hasta tengo que hacer cosas que sean menos bonitas o que se vaya la gente un poco disgustada. A mí no me gusta disgustar a la gente, pero habría que disgustar en el sentido que no tengo que decir cosas que ellos esperan que digan, que tengo que decir cosas que les molesten un poco.
¿Por qué? Porque son nuevas, simplemente. Porque no se le esperaban, no por molestar, sino... Porque, claro, la propuesta que hacemos es nueva. Te exige trabajo. Es decir, Elena, no me dejas tranquila. Yo he venido aquí a pasar una buena mañana y tú me dices que me tengo que transformar, que lo que yo creo no es... ¿No? Entonces, uno se tiene que ir un poco con displacer, ¿no? Porque si te va con placer, es como si yo no hubiera hecho nada. Es decir, ¿no? Un bonito encuentro, pero me quedé sin nada, ¿no? Me quedé... Pluf. Mientras que cuando hay displacer y hay goce, aunque el displacer se va, pero el goce queda como una novedad, que además es inconsciente, ¿no? Hay alguna frase que te impactó por novedosa y que va a generar transformaciones en ti. La interpretación no es placentera, ¿no? Pero produce modificación en todo lo que anteriormente pensabas. No, el cuadro que tú dices, pinto, tiene que ser algo que te sorprenda a ti, que tú digas, ¿cómo yo se me ha ocurrido esto? ¿Dónde lo has sacado? Tú lo ves y dices, además, cada vez que lo ves diferente. Por ejemplo, cuadro del doctor. Claro, son cosas que no caben en la razón. Tú dices, ¿pero esto dónde lo has sacado? ¿No? Tú dices, ves un cuadro, todas las proporciones perfectas, tal, te produce placer, pero no te produce, no te da nada. Vas y dices, ¡ah, qué bonito! Te vas, pero no hay nada en ti. Mientras que cuando hay algo que no te cuadra, dices, una belleza, ¿no? La belleza es aquello que no cuadraba en lo que previamente estabas, ¿no? Las personas que más te impactan no son aquellas que te generan más placer, es aquellas que te generan una novedad, que te suman algo nuevo. Aunque en algunas cosas tú dices, no coincide con mi manera de pensar, ¿no? No coincide, lo pongo y me genera un poco de inquietud, claro, porque te está abriendo a lo desconocido que hay en ti, también, como humano, ¿no? En todos nosotros hay elementos desconocidos, por humanos. No solo porque tú no hayas hecho el trabajo de conocer, sino porque lo humano es, ¿no?, como la poesía, infinito. El inconsciente es una propuesta de trabajo infinito, es decir, no, el psicoanálisis no tiene fin. Si tú sigues hablando, sigues expuesto a eso, es una producción novedosa, ¿no? Tú sigues pintando y tus cuadros van a ser diferentes, no se tienen que parecer entre ellos, tú no puedes ser la misma. Y además lo que has dicho sí es que para mí lo reconozco y no lo reconocía, ¿no? Porque a veces cuando pinto digo, ostras, y esto lo he hecho yo, es más, lo dejo ahí en un lado y al día siguiente digo, parece que es mío porque está ahí, ¿no? Y ahora que lo has comentado es como que cobra un poco del sentido dejar ese vehículo, ¿no? Que cuando no lo dejo me encuentro mal. Es que es interesante también, porque claro, eso del concepto de trabajo que les he dicho tan importante. Somos un poco haraganes, ¿no? En el sentido de que el principio del placer está ahí. Y a todos nos gustaría decir, venga, yo ahora me pongo y escribo. Pero sin leer antes, sin decir, no, a nadie le interesa tu vida. Tú tienes que ser un humano dentro de la cadena humana. Y la cadena humana es 25.000 años de historia humana. Entonces, bueno, algo te tienes que leer. Claro, como tú te nutras, también va a dar ese producto. Si tú te nutres, por ejemplo, nosotros tenemos una revista, la 2001 Noches, que tiene 20 años. Ya, Grupo Cero ha habido a lo largo de su historia numerosas revistas. Pues en esa revista, Poesía, Aforismos y Frescores, pues ha habido una selección de los mejores poetas y sus mejores poemas, porque no todo lo que escribe un poeta, además, tiene el mismo nivel, ¿no? Entonces, cómo tú te nutras, también va a haber el producto. Tú me dices que no, es que ayer estuve viendo no sé qué y lo puse... Tu experiencia no le interesa a nadie. Entonces, el procesamiento tiene que ser inconsciente. Tu experiencia de vida está, pero luego la nutrición. Es decir, ¿a quién lees? ¿Quién te influye? ¿Qué? ¿Por qué? Porque luego en tu obra, si has hecho ese trabajo, se va a ver. Y además lo vemos en las distintas etapas de un autor. A lo largo de su vida, si ha sido un autor que ha seguido trabajando, vamos a ver, ¿no?, la influencia que va a haber en su obra, ¿no? Tú dices que me leí a Rimbaud, tal, me lo leí, tal. Claro, luego escribes y inevitablemente va a estar, si inconscientemente te ha impactado, ¿no? Luego entonces tenemos que nutrirnos de otro. Y además, un autor, también hay un error que solemos cometer por falta de trabajo, que uno dice, ya me vi esa película, ya me leí ese libro, como si no lo fueras a leer más. Y la lectura, hay que verla cada vez.
No vale el trabajo pasado. Lo pasado no, ¿no? No vale que hiciste el amor. Hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay que seguir leyendo. Lorca hay que leerlo otra vez. ¿Por qué? Porque tú te has transformado. Tú eres otro lector, ¿no? A Freud, ¿no? Hay gente que dice, yo me leí La interpretación de los sueños. ¿Y qué? Hay que leérsela otra vez. A ver cómo, con tu mirada de ahora, qué es lo que escuchas. Porque el texto es mucho más complejo de lo que tú puedes captar, ¿no? Además, eso, tú has leído otro autor y ese otro autor te da otra visión. Entonces, la propuesta de trabajo es cada vez, ¿no? Ahí tenemos un artista que hace monólogos, que nos acompañó el día pasado, pues igual hace un nuevo espectáculo y su riqueza va a ser si él constantemente está en ese proceso de enriquecimiento y de producción inconsciente. Además, él hace el trabajo, pero él no va a decidir lo que luego va a salir. En la medida en que sea inconsciente ese trabajo de creación, va a ser más verdadero, va a llegar más al espectador. Y lo vemos ahí en los grandes escritores, los grandes cineastas y tal, donde cuando más contenido inconsciente hay, mucho más sutil son los elementos, ¿no? Porque además son frases, son imágenes que se generan de su, ¿no? Está el, Gastón Bachelard tiene un libro que se llama El placer del texto, y va a hablar de eso, de textos o películas o trabajos o cuadros, lo podemos aplicar a todo, que producen placer. Tú lo ves y dices, ah, qué bonito, ¿no? En la casa tenemos muchos elementos decorativos que son bonitos, no son arte, son bonitos. Tú pones un cuadro y dices, qué bonito. ¿Cuál es la diferencia, perdona? Pues el placer es lo que te deja igual. No, digo, entre el arte y lo bonito. El arte es algo que produce algo nuevo en ti, cada vez, la novedad es cada vez nuevo. Cada vez nuevo, no hay ninguna definición para eso. El poema lo lees y cada vez es nuevo, ¿no? Ustedes, Menasa es un autor que nos pone eso en juego. Primero por esa nutrición que ha tenido. O sea, ha leído los mejores, ha visto las mejores películas, ¿no? Se la ha procesado todo. Y luego no ha dejado de producir ni pintura, ni cine. Es el trabajador que nos muestra como ejemplo eso. Uno lee sus libros y cada vez es una lectura diferente y escuchas algo diferente y siempre te habla, ¿no? Tú te incluyes como humano, no es algo que diga, ah, mira, es como el, ¿no? Tú dices, la ciencia te habla de la mesa. No, es que te habla de ti, porque tú eres un humano, tú eres un científico, tú eres un lector, tú eres un trabajador. Entonces es interesante porque un poema te tiene que implicar a ti, ¿no? Te tiene que conmover, te tiene que plantear tu ética, ¿no? El cuadro tiene que ser algo que eso, que te desgarre de alguna manera y que te plantee cosas y que te influya en lo siguiente que veas, ¿no? Tú dices, mira, ¿qué recurso utilizó? No es lo material, es lo humano, el deseo, cómo tomó el deseo. Porque dice, el niño jugaba a ser mayor. Y si eso no contradecía su moral era crecer para ser mayor. Pero el adulto tiene que abandonar el juego, porque se le exige, ¿no? Niño, hay que ir al colegio, niño tal, niño cual. Es decir, al adulto no se le permite jugar. Dice, pero el ser humano no abandona nunca algo que le ha generado placer. El adulto lo va a sustituir por la fantasía. ¿Qué ocurre? Que el niño comunicaba su juego. Estaba con la fregona, hacía de caballito, ¿no? Tú le decías el caballo, no sé qué, ¡que es una fregona! ¿No? No se confundía. Hacía como que, pero sabía muy bien que no era la realidad. Mientras que el adulto dice, el adulto tiene vergüenza de comunicar sus fantasías. Primero porque son egoístas, tienen que ver con su sexualidad infantil, se apartan de la realidad, no tienen que ver con la realidad, y además piensa que solo le pasa a él. No piensa que es un fenómeno universal que todos los humanos fantaseamos. Entonces, el problema de la fantasía es que te aparta del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la neurosis, porque si tomamos como Einstein, que decía la imaginación, una fantasía, si yo le pongo trabajo, produce algo nuevo. Tú dices, ay, tuve un sueño, tuve una idea, tengo una idea de un cuadro. Pero luego te dejas hacer y es otra cosa lo que sale, ¿no? Entonces te inspiró y luego el proceso de trabajo eso te lleva a otra cosa. ¿Ves cómo la fantasía no te detuvo? Te inspiró, te alimentó, como el niño, ¿no? El niño no podía conducir, pero quería conducir, jugaba a conducir y cuando pueda conducir, conducirá. Le alimentó ese deseo. La fantasía a los adultos en general nos satisface, ¿no? Dice, fantaseo porque claro, ya
Claro, te aparta del trabajo de transformación necesario para producir eso en la realidad. El psicoanálisis trabaja sobre esa inhibición para que podamos llevar a la realidad, porque la enfermedad es mantenernos alejados de la realidad. Toda esa energía está apartada de tu vida, porque la vida esa fantasiosa no existe. Existe solo para ti, ese mundo no existe. Muy interesante, ¿no? El arte crea otro mundo. O el mundo de los cuadros es el que tú vives, ¿no? El mundo del poema no es el que vives, pero es otro mundo. Tú te pones a leer un buen autor y es otro mundo. Tú ese día has viajado, no has hecho falta comprarte billetes y has vivido otras vidas. Y te has enriquecido con eso. Ves una buena peli, ¿no? Y ha tenido todos los elementos, te lo ha dado a ti en ese momento. Dice, el poeta utiliza el mismo elemento porque el deseo, todos deseamos lo mismo, el artista también, ¿no? El deseo inconsciente es el mismo para todos. Pero el neurótico como que no ha podido llegar a la realidad a hacer una transacción. Renuncio a mi egoísmo infantil para producir un trabajo y producir una transformación en el desarrollo de ese deseo. Dice, el poeta con el placer estético va a poder satisfacer en su obra ese deseo infantil. Pero ves que ya no es el ego. Si yo comunico mi fantasía, dice, no produce placer a los demás. Incluso puede producir desagrado. Puede decir, pues yo estuve anoche de tal fantasía, o yo no sé. Y tú dices, pero qué degenerada, o qué egoísta, o qué. Mientras que el poeta, dice, utiliza el placer estético, ¿no? Para que tú satisfaga también tu deseo cuando ves la obra. Dice, nos seduce con ese placer estético y te satisface. Por eso, todos para nosotros es un héroe el artista, porque él ha conseguido esa energía que era egoísta e infantil, utilizarla a través de la sublimación para satisfacer su deseo. Es decir, no se ha inhibido, no se ha reprimido. El problema es la represión. Por eso el psicoanálisis es un instrumento para la salud y la creación, porque trabaja sobre el campo de la represión. No hay que reprimirse, hay que transformarse. Y el arte es un medio, ¿no? Es un medio. Entonces hay que trabajar la represión. La represión estropea esa energía que tenemos. Ahora bien, yo tengo una fantasía, la llevo a cabo y puedo estropear mi vida si no la transformo, ¿no? Entonces por eso que el arte permite, a través de la estética, a través de la satisfacción de esos mismos deseos. Y además, no solo se satisface el artista, sino que todos nos podemos satisfacer. Pues muy interesante, ¿no? Que pensemos eso, que nosotros también somos eso si hacemos el trabajo, ¿no? Si me libero, ¿vale? Sí, yo quería preguntar eso. ¿Todos podemos hacer todos podemos eso? Es decir, todos somos artistas en potencia, todos, creadores en potencia. Todos. Pero, ¿y si no sentimos esa necesidad de, o si nos, no nos sale esa creación, bueno, no nos sale, entre comillas? Claro, pero de eso te viene a liberar el psicoanálisis. Porque no te sale, porque sí te salía. Tú cuando eras niña eras un artista. En ti estaba toda esa capacidad de proyectar tus deseos en la realidad. Tú pintabas, decías todo lo que se te ocurría, tenías plena libertad. Tu educación vino a imponer una coerción a esa libertad. ¿Para qué? Bueno, era necesaria. Para que fueras a estudiar, para que te pusieras la ropa, para que hicieras pipí en su sitio. Es decir, tuvo que encaminarse todo para que vivieras en sociedad. Pero tuvo un coste. Y ese coste, también dependiendo de cómo hayas sido educada y tu reacción a esa educación, el coste es esa represión. Entonces hay personas que se reprimen más de lo necesario. Porque una cosa es que tú digas, mira, tengo que llegar ahora y a la hora en punto, no sé qué, y otra cosa es que no puedas llegar, ¿no? Que hay excesos en la represión, que la enfermedad es un exceso en la represión. Es no poder, que nadie te exige que te reprimas tanto, ¿no? Pero que uno no sabe cómo operativizar otra manera. Entonces el psicoanálisis es como esa otra educación que te viene a enseñar otros modos para que esa energía que tienes como humano la puedas utilizar. Porque la puedes utilizar porque está en ti el instrumento. Todos podemos eso. Y además es el máximo nivel de satisfacción de la energía es la sublimación. No es el coito. Eso es para la especie. No es el más alto grado. No es el más alto grado. Además, Freud dice, un artista tiene que tener una vida sexual satisfactoria, florida, no puede ser, no puede estar reprimido sexualmente.
pero que no es la sexualidad, no es follar más, con perdón, lo que te va a hacer un ardiz, ¿no? No es de ese orden. Pero claro, uno dice, no siento la necesidad, ¿no? Claro, porque estás inhibido, porque el Estado te ha educado para que tú vayas y seas espectador. El Estado no va a trabajar para tu libertad, no va a trabajar para que tú quieras más, para que tú quieras transformarte, para que tú trabajes fuera del ámbito de la necesidad. Esa es una libertad que tienes que trabajar tú. Que uno viene a psicoanalizarse para poder vivir su vida. No para satisfacer a su mamá, a su jefe y tal, para poder vivir, descubrir de qué soy capaz. Porque tampoco vivir su, tu vida la tienes que hacer. No está hecha, no coincide con tus ideas. Es para que podamos poner esa energía y ver de lo que tú eres capaz con esa energía, ¿no? Como si decimos, mira, este oro es el que tienes, ¿cómo lo quieres usar? Es un poco así, tú no te dabas cuenta de tu riqueza. Estamos en esa ceguera. No sé, yo es que no lo veo muy claro. Porque pueden haber esa necesidad de crear, simplemente pues de hacer una obra completa, que te satisfaga. En el mundo del arte estética, porque es que lo de crear, yo estoy viendo muchas personas que son muy creadoras, pero a mí, por ejemplo, no me transmiten nada. Es decir, la obra que para ellos es su creación, tú decías que tiene que ser universal, que a mí no me está transmitiendo nada, es simplemente a esa persona, posiblemente. Bueno, pero eso tampoco habla todavía de esa obra, porque, por ejemplo, tú puedes leer a Freud o a un gran poeta y decir, yo no lo entiendo, yo no me entero. Eso no habla mal de ese autor, porque también tendremos que ver, ¿tú has construido en ti el lector para ese autor? Uno tiene que construir su lector, ¿no? Uno tiene que poder llegar a eso. Yo digo, yo a Lorca no lo entendía. Como yo he seguido trabajando y formándome, he podido leer, ¿no? Lorca, he podido llegar a él. O bueno, y seguiré, es decir, que mi lectura de Freud la primera vez no es la misma que la que soy ahora, ahora soy otra lectora. Entonces, que no es del orden de la necesidad, es que el problema con el que nos encontramos es salir de la necesidad. Que usted por la necesidad ni siquiera necesita llevar ese vestido, usted podía llevar un saco. Pero ve que los humanos no nos conformamos con la necesidad. Hay lo necesario es lo más fácil de satisfacer. Pero, ¿qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Seríamos, ¿no? Seríamos el obrero que va a la mina para producir la comida para ese día. Entonces estaremos en el máximo grado de sometimiento que un poco a veces estamos. Tenemos que criticar la sociedad en la que estamos. No estamos, hemos empeorado los últimos 8 años, todos nos damos cuenta de la calidad de vida que hemos perdido, de los derechos que hemos perdido como ciudadanos por este gobierno, ¿no? Y ya sería para hablar en otra charla. Pero ellos están convencidos que no es necesario vivir mejor. Ellos están convencidos que no es necesario leerte este libro, que no es necesario leerte este poema. Claro que no es necesario, pero es tu libertad como humano. Tú tienes derecho como humano a poder acceder a ese oro. El dinero no es lo valioso. Lo valioso del humano es poder producir, porque lo más valioso en el mundo eres tú. Soy yo. Es decir, somos el oro, ¿no? Somos la materia que puede producir todo eso. Nosotros, no la persona en concreto, sino como social, ¿no? Esa cadena humana es la que produce lo más maravilloso de esta tierra, ¿no? Entonces no nos pueden convencer de que uno no sirve, de que uno... No, perdona. Tú eres tan valioso como el máximo exponente de no sé qué. Lo que pasa es que él ha hecho el trabajo y tú no. Es la diferencia, ¿no? No es la diferencia el dinero. No es la diferencia la clase social. El problema de la ideología del Estado es que los ricos nos hacen pensar que ellos son superiores a nosotros. Cuando, desde mi instrumento de lectura, ellos están más enfermos que nosotros. Nosotros podemos tener menos medios. No tenemos los medios de producción, puedes tener menos dinero. Pero seguramente nosotros tenemos más libertad de pensamiento que ellos. ¿Por qué? Porque ellos están más constreñidos en la ideología que transmiten. ¿Para qué? Para poder seguir siendo los poderosos. Y a ellos les interesa que nosotros no crezcamos, porque eso modificaría el sistema que les beneficia a ellos, no a nosotros, ¿no? Estaríamos en el orden de las ideologías
El marxismo es una lectura muy interesante, el Capital de Marx, que nos sitúa sobre el funcionamiento del sistema en el que estamos viviendo actualmente. Ha habido otros sistemas a lo largo de la historia, ¿no? Pero no es del orden de las... hay que salir de la necesidad, porque entonces, si no, usted no va a conocer lo que es la vida humana. Pero yo no hablo de las ideologías y todo esto. Yo hablo de lo que es llegar a una creación que sea, como decía, universal y que se pueda compartir con otros seres humanos. Pero de todas maneras, la obra no está hecha para que otro lo vea, en el sentido del doctor Menasa pinta no para que usted le guste o le guste a todo el mundo, pinta para que algún día alguien tome de ahí lo que necesita para seguir creando. Escribe no para usted o no para que le guste a todo el mundo, es más, hay muchas personas que no le gusta, ¿por qué? Porque les rompe sus ideas, ¿no? Si usted va a Baudelaire, al otro, no escribían para que usted le agrade, escribían porque tenían algo que decir. Claro, es abrirse el inconsciente, ¿no?, de cada uno para que usted le muestre a otros cómo usted vive, cómo usted piensa, en el sentido, cómo usted le ha sido transmitido al mundo, ¿no? Como usted, como si hablamos y me dice, pues yo tengo esta opinión, yo tal, yo he estudiado, como si usted me hablara, pero de otra forma, para que yo pueda ver lo que verdaderamente usted ha pensado, para que, la generosidad que usted le da a otros de decir, mira, a mí me ha sido transmitido esto de esta manera. Entonces es para quien lo quiera tomar, es universal en el sentido que está a disposición del que lo quiera tomar, pero no del agrado, no del agrado. Hay obras que ahora mismo son censuradas. Bueno, Freud dice, afortunadamente en mi época no matan al científico. Queman solo los libros. Antes mataban al científico, que no, que mataron a científicos, que mataron a mujeres diciendo que eran brujas, porque hacían algo diferente a lo establecido. Entonces, por eso hay que cuidarse de seguir las tendencias que nos establecen, porque no nos benefician. Entonces hay que, por eso también, unirse a personas que estimulen la novedad, la diferencia, porque si no, tú no vas a oler nada distinto, no vas a poder conocer algo nuevo en ti. Vas a vivir una vida, eso, como nacen, mueren, se reproducen y mueren, y ese es el ciclo. Si te conformas con eso, eso, pero tú no eres una bestia, tú eres un humano. Entonces tu capacidad es mucho mayor que esa, si la quieres descubrir. Entonces, escribes no para satisfacer a nadie, ni siquiera a ti, porque tú escribes y a veces no te gusta lo que escribes, muchas veces, te incomoda lo que escribes, ¿no? Porque a veces sientes como si estuviera desnuda, bueno, sí, o la pintura a veces, pero hay que dejarla ahí, ¿no? Déjala ahí, ¿no? O la expones. Algún día tendrás la capacidad para aceptar eso que antes no comprendías, ¿vale? Entonces, por eso no hay que censurar. La represión es lo que permite que las cosas sigan como están, cuando todo tiene que ser transformado. Toda la historia ha habido transformación, no vamos a pensar que siempre vamos a vivir como vivimos ahora. Eso es un error. La burguesía quiere que así sea, pero la burguesía tiene que aceptar que la historia se transforma, se modifican los sistemas, que después el capitalismo vendrá otro sistema, que vendrá, nosotros seguramente no lo vamos a ver, pero las generaciones futuras sí. Entonces, que no nos engañen, ¿no? Hay que trabajar para producir un grado de libertad humano. Entonces ese es el verdadero derecho que todos tenemos. Por eso yo les recomiendo psicoanálisis, como ese instrumento para producir eso, ¿no? Para estimular ese instrumento que eres, para el amor, para el trabajo, y es el único grado de salud que tenemos actualmente. Porque salud no es que su cuerpo no se queje, ¿no? Salud es poder habitar mis posibilidades. Claro que mi cuerpo también. Mi cuerpo es el escenario donde transcurre mi vida psíquica, ¿no? Y a veces enferma mi cuerpo porque mi vida psíquica está siendo reprimida, ¿vale? Tenemos que dejar por hoy. Dígame, caballero. Vamos a ver, yo recuerdo un poema de Machado que es tremendamente ilustrativo de esto que está usted diciendo y que a mí me parece fundamental. Dice así: no es el yo fundamental eso que busca el poeta, sino el tú esencial. El tú esencial es el ser que se está haciendo continuamente porque es consciente de su capacidad de transformación. Correcto. Y de creación personal. Correcto. Por eso
el arte es maravilloso en tanto en cuanto permite al que contempla ese hecho artístico algo que es esencial, y es construir junto al creador la recreación de un proceso. Sí, además construye vida, porque es vida. Vida no es solo un bebé, vida es lo humano, las palabras son las que construyen la vida. Si tú no hablas, todavía no sabes qué vida estás viviendo. Entonces, como usted ha indicado, el yo no es esencial. El yo es una parte de nuestro aparato, pero no la más importante. Por eso que todo aquello que uno intenta definir de sí mismo forma parte de esa conciencia. A veces hay que dejarlo fuera para conocer algo nuevo de ti, que tiene que ver con los otros. Vosotros me enriquecéis, ¿no? Yo soy más que yo. Yo soy mi formación, yo soy los libros que he leído, yo soy las personas que han puesto su trabajo en mí, los poetas que han que han escrito para que yo pueda ser la mujer, la trabajadora que soy. Entonces, en ese sentido, construir esa transformación futura, ser esa cadena humana. Y ese es el trabajo que tenemos que habitar, además, cada uno de nosotros, porque no hay que excluir a nadie. Cada vez que excluimos lo tratamos desde ese prejuicio de tú eres un obrero que no vales nada. Tú eres una... ¿no? No somos... Somos tan importantes porque somos los productores de vida. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.